Escribí hace muchos años y Javi la ha recuperado y ha puesto la música. La Virgen del Tiempo. Thank you.
descansas, descansas mientras voy por algo de comer. 3 días sin salir, son las huellas de un amor. No puedo aguantar más, vuelvo con. Thank you.
van ahora dos canciones lentas que grabamos en su día. Esta primera es Sebastián. Va. Señor, bendice a Sebastián, guarda su trabajo para que no le falte el pan. Señor, escucha, Señor, su lucha. Favoritas porque habla de esos
de esas veces que estás enamorado de alguien y que no te atreves ni a hablarle ni a dirigirle la mirada siquiera, y al final no pasa nada, ¿no? Por no haber dado ese paso. De los dos, de los dos, uno.
¡Eskerrik asko! Vamos a hacer ahora las grabaciones perdidas, esas que han aparecido en una cinta y que han salido también en el disco ahora. Son tres canciones que no hemos tocado. Bueno, ¿hemos tocado alguna vez alguna? No, no se han tocado nunca en directo. Aparecieron en una cassette en casa de Alejandro Arteche, que anda por ahí, que es un poco el artífice de todo, que estemos aquí hoy. A ver si os gustan. Sí, un aplauso para Alejandro, que, o sea, sin él, nosotros estaríamos ahora en el parque con los niños. O tomando cervezas con vosotros, que también lo hacemos. Buscaban cambios, alboroto.
Y ahora, esto es todo lo que hay que saber sobre un gobierno. Escrita hace 32 años. Sin duda es escondido entre las olas. O a veces escondida.
Lo cierto es que Javi y yo llevábamos 32 años sin hacer nada juntos. O sea, nos llamábamos por teléfono una vez al año, nos veíamos, pero nada. Y bueno, esto lo hemos hecho por Alejandro y por vosotros, por los que nos habéis pedido que estemos aquí. También nosotros estamos contentos, ¿eh? Y gracias a Sergi, que también, amigo de Javi de Barcelona, que ha venido y ha trabajado con él duro para poder hacer esto hoy. La canción que vamos a tocar ahora es una canción que aparece en el LP del año 84, pero que no está incluida en este. Se llama El chico de los ojos salvajes. La he encontrado en el sur, más allá de Guadalix, envuelta en trapos blancos, pues acaba de morir. Su mirada es la más bella que jamás cualquiera vio, y ahora toda ella es mía, pues fui yo quien la descubrió. El chico de los ojos salvajes va en busca de la mirada más hermosa del mundo.
cuánta belleza. Al fin. Vamos a estrenar una versión de Me quieren hacer comer con el coro de New Order que nos acompaña hoy. Y un poco improvisada, así entre todos.
soy así. No me han visto que quiero huir. No conoce mi sex appeal. Lo que él sabe y deseo subir. Esto es todo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bueno, como he visto, esto es un poco inocente, ¿no? Como hemos dicho muchas veces en las entrevistas. Muchos fallos, pero muchas ganas y mucha alegría de estar aquí. Vamos a tocar dos temas más. Son dos versiones. No hemos hecho nunca una versión, pero vamos a hacerla ahora. Javi va a empezar con una. Hace poco se hizo aquí un homenaje a Bowie. Y Javi quiso estar, no pudo, lo va a hacer ahora. Y yo haré luego una versión de un tema de Roger Nichols y Paul Williams.
Esta es otra versión que va a cantar Borja de un tema de Sul que igual os explica él, basada a nuestro estilo. Sí, se llama Talk It Up in the Morning, es un tema de pop soul de los 60. ¡Eskerrik asko!